Ayer comenzó el campeonato de las Américas Sub-23 de básquet adaptado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, CENARD, en el barrio porteño de Núñez. Los participantes del torneo son Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Más de 60 atletas con discapacidad motora están compitiendo hasta el sábado 28 de enero en busca de las dos plazas que otorga este certamen para el Mundial que se disputará en julio en Canadá. En la jornada inaugural, la selección argentina obtuvo su primer triunfo al vencer a Chile 51-27. Más temprano jugaron Estados Unidos y Brasil con una amplia victoria del equipo norteamericano por 64-38. Además de los primeros dos partidos, ayer tuvo lugar la ceremonia de apertura con el desfile de las cuatro delegaciones que participan del torneo internacional. Hoy, la selección argentina se enfrentará a Brasil en el polideportivo del CENARD con entrada gratuita. El certamen es organizado por la Federación Argentina de Básquet Adaptado y cuenta con la colaboración de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación.